La verdad que fue una reunión muy importante que hemos mantenido hace dos días atrás con la titular del PAMI local, la señora Claudia Azar, el director de la Escuela de Ciencias Marinas, Pablo Somnicar, y el presidente del Centro de Jubilados de San Antonio Este, Jesús Caram, en donde en forma conjunta vamos a empezar a articular este programa que depende de PAMI Nacional y que lo podemos bajar a través de PAMI Regional y en este caso PAMI Local, para ejecutar talleres, jornadas y cursos universitarios a las personas de la tercera edad sin la necesidad de que tengan terminados los estudios primarios y secundarios. Es decir, este programa es un programa inclusivo, es un programa que se viene desarrollando ya hace tiempo en la Argentina y en este caso en la provincia de Río Negro ya se viene ejecutando en la ciudad de Viedma, en Roca, en Cipolletti, en Bariloche. Y a partir del año que viene, es decir, a partir del inicio del 2018, queremos que el mismo se implemente en San Antonio Este. Por eso ya nos hemos reunido en esta primera instancia con todos los actores involucrados y en una próxima reunión nos reuniremos con los dos presidentes de los centros jubilados de San Antonio de las Rutas, con la titular del PAMI y con la delegada regional que, conjuntamente con la Universidad de Comahue, en este caso representada por Pablo Somnicar, vamos a articular las acciones necesarias para que en el 2018 podamos bajar este programa. Bien, lo llevo ya a lo que se ha ejecutado, en este caso con materia de información, el proyecto de interés municipal, el salvamento acuático deportivo que se va a estar desarrollando a partir ya de esta semana, sí, que ha sido declarado de interés municipal. Y cuando decimos declarado de interés municipal, ¿en qué consiste, concejal? El interés municipal en este caso es un interés deportivo y turístico. ¿Por qué digo turístico? Justamente antes del inicio de la nota estábamos hablando de la cantidad de inscriptos que tiene este certamen, en este caso la cuarta fecha del campeonato argentino, y le comentaba que ya hay inscriptos 152 atletas, que si uno tiene en cuenta que cada uno de ellos viene acompañado, en muchos casos por su familia, se genera un importante movimiento turístico, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que esa persona gasta en un kiosco, que compra comida en una rotisería, que alquila un departamento, qué sé yo, innumerables oportunidades económicas que se desarrollan durante este fin de semana en San Antonio Este, que obviamente desde nuestro Consejo Deliberante y desde nuestro ámbito que es el legislativo debemos propiciar y debemos consolidar y debemos fomentar para que el turismo deportivo se consolide en la región, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa las rutas a nivel nacional, ¿no? Y por otro lado, obviamente que está el interés deportivo en sí, que justamente a mí me pone muy contento que tengamos la posibilidad de contar este domingo con la cuarta fecha de nuestra ciudad, porque esta ordenanza de la creación de la Escuela de Salvamento Acuático Deportivo, que dicho sea de paso fue de mi autoría, se aprobó este año y la verdad que a menos de unos meses de aprobar la ordenanza, contar con la cuarta fecha, campeonato argentino, y tener representantes locales me pone muy contento, sobre todo teniendo en cuenta que es clasificatorio para el Mundial de Australia que se va a desarrollar el año que viene. Bien, y sí, claro, pues yo le consultaba el tema de interés municipal, porque muchas veces la gente del común de afuera dice, ¿por qué han enterado de interés municipal el Club Pescador Deportivo Punta Verde? ¿Interés municipal este evento? Dice, pero ¿en qué lo potencia el evento o qué trascendencia le da el evento al declarar el interés municipal? Y la gente piensa, claro, sí, pero la gente piensa que el municipio también va a ayudar, va a aportar. Obviamente que el municipio ayuda, ¿cómo que no? En el caso del natatorio pone las instalaciones a disposición, pone el recurso humano a disposición, pone a los guardavidas, que son los encargados de mantener la seguridad en el natatorio, a disposición. También se va a generar un ingreso importante para la comisión de padres que llevan a sus hijos a competir afuera, ya que van a explotar el buffet dentro del natatorio. Pero más que nada es un reconocimiento a la actividad deportiva y en este caso, y yendo un poquito para atrás de lo que me comentaba de Punta Verde, es un reconocimiento a la entidad en sí, ya que viene trabajando hace más de 20 años en San Antonio y creo que era oportuno y necesario el reconocimiento a esta institución y sobre todo a las personas que lo llevan adelante, como por ejemplo el señor Lugo, ¿no? Que lo hace en forma desinteresada y en forma gratuita, porque no cobra ningún sueldo para hacerlo, ¿no?